Buenas noches, estamos aquí haciendo una visita al doctor Vladimir Uzaga. De acuerdo a unas preocupaciones que nos había planteado, él nos solicitó, ¿verdad?, que lo visitáramos para informar a la población cómo ha estado él, pues, y su familia siendo afectado por algún sector de la población sobre unas noticias falsas. Tenemos aquí entonces al doctor que nos va a dirigir la palabra. Buenas noches, gracias por haber venido. Es que yo estoy solicitando la entrevista dado que para que la gente, la población de Nicaragua mire que yo no estoy muerto, estoy vivo, gracias a Dios. Esas noticias falsas me tienen contornado a toda mi familia porque no han llamado, no han mandado mensajes por WhatsApp, no han indicado llamadas por teléfono preguntando que si estoy muerto. Pues no, para que vean ustedes, la población, que estoy vivo. Estoy aquí platicando prácticamente con ustedes. Gracias, compañeros, por haber venido a la entrevista. Y aclararle a la población que no estoy muerto. Ok, se le agradece, ¿verdad? ¿Algunas palabras que usted quisiera dirigirle a ese sector de la población que ha estado generando noticias falsas? Sí, claro, el mensaje sería que no sigan dando noticias falsas, dado que nuestra población nicaragüense que tenemos ahorita con el gobierno, gracias a nuestro comandante, estamos solo con 9 casos. No hay más casos en Nicaragua. Todavía no, no. El MINSA es el que se encarga de decir a la población cuántos pacientes tenemos en Nicaragua con positivos y cuáles son los pacientes. Imagínense cómo inventaron que yo estoy fui muerto y realmente yo no estoy muerto con eso. Hay que seguir las prevenciones de lavado de manos, de cómo cuidarse, cómo cuidar a nuestros abuelitos en nuestra casa. Imagínense que mi pobre familia aquí está preocupada por, desde que nos están llamando, ellos están más preocupados por mí. Entonces, eso no deberían de ser noticias falsas. Por favor, mi recomendación es busque mejor cómo andar pidiéndole al Señor que hagan que nosotros estemos bien en la población y no hagamos más comunicaciones falsas. Ok, muchas gracias por habernos invitado. Estaremos pendientes de alguna otra noticia para informarle a la población.